Bienvenidos a Murgo a conocer la nueva CITAN. Completamente nuevo y con un montón de tecnología, no solamente conectividad con el MBUX, sino también un montón de sistemas de seguridad hasta ahora no vistos en furgonetas, en el segmento de las furgonetas pequeñas, y que incluso son de serie en el caso de la Tourer, como es la que tenemos aquí detrás. Hay dos carrocerías completamente distintas, el furgón de toda la vida, evidentemente se tiene un uso exclusivamente profesional, pero la Tourer en España precisamente tiene un uso dual que permite utilizarla profesionalmente durante la semana de lunes a viernes para el trabajo, y sin embargo durante el fin de semana utilizarlo para la familia, para el ocio, y tiene esa, nos permite esa dualidad de uso que es tan útil en este tipo de vehículos. Tiene exactamente los mismos aires de familia que todos los turismos de Mercedes-Benz, y como no, es la continuidad de la gama de furgonetas de Mercedes-Benz, en este caso ocupa el espacio más pequeño de la gama. El año que viene llega una carrocería con una batalla más larga, con 7 plazas, y que también tendrá más capacidad de carga en el caso de la versión furgón, con una versión mixta de 5 plazas y una capacidad de carga increíble. A finales del año que viene, en la segunda mitad del año, tendremos versión eléctrica 100%, tanto en la versión furgón como en la versión Tourer de 5 pasajeros, con una autonomía estimada aproximadamente unos 285 kilómetros, que son más que suficientes para un vehículo de estas características en ese entorno urbano y la distribución de última milla. Pues nos va a permitir precisamente hacer esa distribución sin ningún tipo de restricción de acceso a ese núcleo de las grandes ciudades. Ya es posible comprarla, no la puedes ver todavía, los concesionarios estamos ahora mismo a mediados de octubre, llegará a finales de octubre, primeros de noviembre las primeras unidades, y por lo tanto a mediados de noviembre será cuando las empecemos a ver ya circulando por nuestras ciudades, nuestras carreteras.